vamos a cambiar de tema, vamos a seguir un poco en esta misma tónica, pero para continuar con esto lo vamos a recibir a Gabriel Landart, nuestro periodista, analista político, justamente para entender lo que ha pasado en las últimas horas, cómo se ha desarrollado este balotaje que ubicó a Javier Milei como presidente, el primer presidente economista de la Argentina y el primer presidente que no pertenece a uno de los partidos tradicionales, sino que es justamente su propio partido, La Libertad Avanza, y llegó a la nación. Gaby, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo va? Buen lunes. Hola, buen día. Perdón por la garganta que la tengo molida. No hay problema. Estamos todos en la misma, te diría. Posonda, pero qué interesante la nota con la economista. La verdad, estaba escuchando. Y hay algo que me quedó la duda, es cómo va a ser Javier Milei, que dijo anoche que no hay tiempo para gradualismos, en ser gradual en algunas cosas y aplicar shock en otras. Cuando uno se referencia a los nombres en los que se referencia a Milei, inclusive la nota que le dio Eduardo Feynman esta mañana en Mitre, como el de Sturzenegger, y a mí ahí ya me empieza a dar un poco de miedo. Pero bueno, lo cierto es que llegó el día que yo pensé que no me iba a tocar charlar nunca. Javier Milei ganó, arrasó. ¿Por qué ganó, Gaby? ¿Por qué crees que ganó? No. Mira, la verdad que los motivos son tan disímiles. Lo que queda claro es que los debates en los que nosotros, el periodismo y la gente por ahí, o parte de la sociedad, puso tanto énfasis en que dijo, no dijo, en que knockout, no knockout, en que en el área de economía, no sirvieron, no influyeron absolutamente nada en el voto, porque la elección de Milei es gigantescamente buena. Uh-huh. Estamos hablando de una elección sin precedentes en un balotaje, con semejante margen. Así que creo que los motivos son muchísimos. Creo que el antiperonismo es uno, muy importante, sobre todo en dos bastiones como Mendoza y Córdoba, pero explíquenme la elección que hace Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Que está bien, la pierde la provincia, pero la pierde por nada, claro, ínfimo el porcentaje de diferencia. Explícame ese fenómeno, donde se sustentaba Massa para decir, a ver, se sabía que Córdoba y Mendoza, Milei iba a ser una buena elección. O una gran elección, porque ya había antecedentes. Ahora, toda la provincia de Buenos Aires es inaudito. Uh-huh. Bueno, vos sabés que gana en 21 de las 23 jurisdicciones, Rebe, Seba. Es una elección brillante. Levantó, Gaby, 6 millones más de votos que en las generales. Cuando Massa, nada más que muy muy poco porcentaje, creo que 1,7 millones de votos más que en las generales. O sea, acaparó una cantidad de votos increíble en lo que fue la campaña del 22 de octubre hasta el 19 de, o el 18, si se le quiere decir, de noviembre, o incluso el mismo 19. Anoche debatían los que saben de esto, en realidad, o los que dicen saber de esto, y había una discusión interesante, ¿no? Si este crecimiento que vos marcás es mérito de La Libertad Avanza, o cuánto tiene que ver el expresidente Macri en esa reunión que cita en su casa inmediatamente. El famoso pacto de Acasuso. Exactamente. Si dio su resultado. Que son dos reuniones, una el mismo domingo a la noche y otra el lunes. Uh-huh. Habrá que ver si Milei no captó ese voto duro de Patricia Bullrich, o que había sumado Patricia Bullrich en las elecciones generales, que era un 23%, uh-huh. Y no lo capitalizó Javier Milei, que era un voto claramente antiperonista, porque el discurso de la fórmula Bullrich-Petri principalmente era hay que terminar con el kirchnerismo, ¿no? Ni siquiera hay que ganar, le iban un paso más allá, hay que terminar. O sea, como si eso llamado kirchnerista o quienes se sintieran representados en sus ideas tendrían que dejar de existir. Bueno, de alguna manera lo lograron, ¿eh? No sé si tiene que ver con
el movimiento de Macri, o es todo mérito de Javier Milei, o son las dos cosas. Me parece que hay tantas variantes como personas haya. Yo pensé que podía ganar Javier Milei, pero de ninguna manera pensé que lo iba a hacer de la forma en que lo hizo. Gaby, ¿qué incidencia tuvo el voto en blanco? Porque mirando las estadísticas, 1,5. Ninguna. ¿Y qué incidencia tuvo la Unión Cívica Radical llamando a la neutralidad? Ninguna tampoco. Bueno, porque la gente fue a votar. Le suele pasar a los radicales, ¿no? Le suele pasar. Los radicales generalmente tienen mucha incidencia en las discusiones de medio término, pero por algo hace más de 20 años que no colocan a un candidato a presidente. Esto le suele pasar, es doloroso decirlo así. El otro día con este charlábamos, Eva. Con Rómbola. Con Rómbola. Y uno decía, bueno, ya es momento de emanciparse, ¿no? Algo que va a suceder. En realidad no es que se va a emancipar la parte de la Unión Cívica Radical, sino que la va a dejar el PRO. No es lo mismo separarte a que te dejen, ¿no? Y me parece que una buena parte del PRO, la más dura del PRO, ya la dejó a la Unión Cívica Radical. Anoche un mensaje de WhatsApp que envió Lilita Carrió a Jorge Lanata, hablando de que la coalición cívica, por supuesto, ya no tiene nada que ver con este nuevo espacio, ¿no? Así que ahí ya tenés una ruptura de lo que conocimos como Juntos por el Cambio. Después habrá que ver qué hace la parte del PRO que tiene que ver con el larretismo, que es una parte chica, y que estaba más vinculada a un sector del radicalismo. Porque no todo el radicalismo tampoco estaba con Larreta. Hay parte del radicalismo que se sentía más convencido con las ideas del PRO más ortodoxo, este que encarnó Patricia Bullrich, pero que claramente representa a Mauricio Macri. Así que creo que va a haber una reformulación de todo. Eso es una reformulación de la clase dirigente. Acá lo importante es ver qué pasa con las medidas. Ayer, venía, no digo ilusionado, pero venía contento hasta un momento con el discurso de Massa, que me parecía muy democrático, hasta que en algún momento hace la gran Mauricio Macri cuando pierde, ¿se acuerda? En las PASO, que fue esa diferencia del 2019 tan grande, que se enojó, mandó todo al demonio. A los que estábamos en Costa Salguero nos mandó a todos dormir y al otro día metió una devaluación infernal. Bueno, esto de Massa, de decir, bueno, yo ya no sigo, hasta acá planté bandera, que ahora se habla de una licencia, que no sé si está del todo confirmada, que se iba a confirmar. Tengo entendido yo después de la reunión que iban a tener con Milei y con Alberto Fernández para la transición. Y ese me pareció un gesto que uno entiende desde el ser humano, de decir, la verdad, estuve en una campaña durísima, estoy agotado, hice todo lo que pude, le puse plata en el bolsillo a todo el mundo, y me responden así, me voy a mi casa. Fue como soltarle la mano en estos 20 días a Alberto Fernández. Ay, váyanse todos al carajo. Exactamente, ¿no? Fue eso, hizo la gran Poncio Pilato, si esto se confirma de ser así, y la verdad que me parece que era la movida menos esperada o lo que se esperaba que no debiera ser y lo termina siendo, si se confirma. Pero, es que también remó en dulce de leche, el tipo remó en dulce de leche. No importa, es tu cargo, no, claro, lo tenés que hacer. Claro, pero ahí también depende porque sos funcionario, los funcionarios... Si te dice tu jefe, mañana venís, venís. Mañana no venís, no venís. Y vos también tenés la libertad de irte. ¿Y quién sería el jefe de él? Y no supuestamente tiene. sería Alberto, como es no, la autoridad. No tiene, no. Pero no claro, tiene. Claro, sí. No, obvio. Protocolarmente sí. Pero, a ver, hay una cuestión. En este mandar a todos al carajo, una cosa que lo manda al carajo Alberto Fernández, está bien... Pero en el mandar a todos al carajo está metiéndonos a nosotros. A la gente, ¿sabes? Sí, también. Por eso yo espero que en estas horas en las que pueda descansar, pues las campañas son agotadoras, y que pueda reflexionar y no abrirse
sino va a terminar haciendo lo que él tanto le criticó a Guzmán. Claro. ¿No? Esto de irse como rata por tirante. Y es muy delicado. Rubinstein salió a través de sus redes sociales a desmentir también una posible renuncia o barra licencia de parte de él. Dijo que continúa hasta el 10. Y no piensa renunciar. Bueno, yo a Rubinstein se la hubiese dado a la licencia, pero... A ver, pero más allá de esto, a ver, que Massa continúe en su cargo hasta el 10 de diciembre creo que le da institucionalidad, un poco de certezas y tranquilidad a la transición. Porque van a ser 20 días muy intensos y lo que menos se necesita es turbulencias, básicamente. Bueno, pero claro, pero es que además tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, debe hacerlo, es la institucionalidad. Tiene que hacerlo. El peronismo o los representantes del peronismo tienen que soportar perder. Porque tomarse licencia ahora es tan grave... en este caso más grave, pero simbólicamente es tan grave como no entregar el bastón de mando. Bueno, ya pasó eso. Claro, como cuando Cristiano se lo quiso entregar a Mauricio Macri. Digo, acá nos puede gustar más, nos puede gustar menos. El tipo hizo una elección extraordinaria y es el próximo presidente de todos los argentinos. Es el presidente electo. Ustedes ya conocen mi posición al respecto, a nadie le importa, por eso no la vamos a repetir, pero es el presidente electo. Y eso hay que respetar la voluntad popular. Y electo, no por un voto. No es que tiene un margen de maniobra muy difícil, como por ejemplo le tocó a Lula en Brasil después del balotazo. Fue voto a voto y absolutamente reñida. Ese fue un balotazo. Lo de ayer fue una goleada. Fue una goleada de enormes dimensiones, muy categórica. Por lo cual también habrá que tener cuidado que a nadie se le suba la espuma a la cabeza, porque los argentinos ya estamos inmersos en una situación muy compleja. Y a mí cuando me dicen no hay tiempo para el gradualismo, bueno, a mí me da miedo. No sé a usted qué les pasa, chicos. A mí particularmente me da miedo. Porque una cosa es que te apliquen teoría de shock cuando la economía para vos no es un tema, no es un tema diario, y otra cosa es que te apliquen un shock cuando hay sostenes de familia, ya sea papás o mamás, porque hay muchas mamás en estas nuevas realidades, que siempre las hubo, pero ahora creo que hay más, que sostienen a sus familias solas, que están pensando todo el día cómo ahorrar el mango para poder llegar a fin de mes. Entonces ahí el shock es una cosa, el gradualismo es otra. Ahora, hay mucha de esa gente que yo te menciono, cómo llegar a fin de mes, que eligió Milei. ¿Se entiende? Y ahí aparece un poco como la contradicción. Bueno, hay gente que no sabe cómo va a llegar a mañana. ¿Sí? Eso lo defino, ¿sí? Gaby, como... A ver, y lo voy a hacer sin marcar ideología política ni nada por el estilo, porque a mí eso de definirse al aire por una idea u otra no es mi modo de ver el periodismo, pero sí lo puedo interpretar porcentaje muy abrupto que obtuvo Milei como la esperanza del cambio. Ganó esa esperanza del cambio que mucha gente pedía. Y en este caso perdió esa campaña del miedo que se intentó hacer, que muchos denominaron a perder derechos. Me parece que ganó uno por el otro, por sobre el otro. Y justamente se pudo ver incluso lo que decíamos recién en provincia de Buenos Aires, donde la diferencia de votos fue ínfima, fue muy minúscula, donde siempre fue un bastión peronista, esta vez casi que no lo es. Y donde se estima que gran parte de los subsidios están ahí o gran parte de la asistencia del Estado está en ese lugar, bueno, esta vez ellos mismos votaron por esa idea de cambio que tanto pregonaba Javier Milei con La Libertad Avanza. Sí, la asistencia del Estado, que uno hace foco porque han puesto mucho el foco en que la provincia de Buenos Aires es pobre, básicamente. Y que son todos gente que depende del Estado. Quiero decir que acá en Mendoza hay muchos también, por en Córdoba supuesto, también. En todos lados. ¿No? Y que muchos de ellos seguramente votaron a Milei.
Y está bien, él primero dijo que iba a acabar con los planes sociales, después dijo que no los iba a tocar. Finalizó por la mejor opción, que es esta de que terminar generando los impuestos de trabajo. Ahora, eso lo acaba de decir la economista, ¿no? No es de un día para el otro. Eso sí es gradual. Eso es gradual y muy gradual. Mientras que ese gradualismo va sucediendo, vos vas a comerte otras políticas de shock, ¿no? Recuerden el inicio del gobierno de Mauricio Macri. El gas y la luz, el 3.000%, y los puestos de trabajo después nunca llegaron, ¿no? De hecho, se duplicaron los planes sociales durante esa gestión. Estos son números, ¿eh? Estos son números y no es una opinión política. Ojalá que la esperanza que ha despertado Javier Milei en tan buena parte de la Argentina, y esto ya es una expresión de deseo, la haga realidad, y ojalá que todas las opiniones que he vertido en este programa, ya sea como columnista o cuando me tocaba conducirlo, sobre Javier Milei, algún día tenga que llevar una bandera y decir perdón Milei. Claro. Realmente lo deseo, ¿eh? Deseo estar equivocado. Realmente deseo estar equivocado. Sí, porque eso de alguna manera demuestra que las cosas salieron bien y que al fin y al cabo lo que todos queremos, que es estar mejor y tener un mejor presente y futuro, se puede hacer realidad, de alguna manera. Sí, claro, exactamente. En eso es lo que se traduce, que al país le está yendo bárbaro. A ver, si ganaba Sergio Massa, también iba a tener que tomar decisiones incómodas. Acá hay un par de decisiones incómodas que alguien va a tener que tomar, te lo decían todos, te lo dicen todos los economistas. Así la cosa como viene no podía seguir. Claramente había decisiones electorales que beneficiaron a buena parte de la sociedad, sí, que la sociedad las tomó como algo electoral o como un beneficio, que está muy bien, pero la verdad no quiero esta idea de país para mí, también es verdad. También es verdad. Digo, el plan Platita no le funcionó. La agarró todo el mundo y se la llevó al bolsillo. Pero a la hora de poner el voto no le funcionó. ¿Se entiende? Claro que se entiende. Así que, qué sé yo, me hubiese gustado un poquito más de honestidad intelectual. Decir, bueno, si yo estoy en desacuerdo con esto, no la cobro. ¿Estamos? O sea, si yo no quiero un Estado benefactor y quiero un Estado cada vez más chico y todo, yo no lo voy a ir a cobrar. Bueno, ahí estás pidiendo mucho, me parece. Pidiendo mucho desde ese lado, me parece. Viste, es como raro. Son las contradicciones que se generan también. Hay que darle tiempo, un tiempo que parece no va a tener. Va a ser muy difícil para Javier. Javier Milei viene de una campaña agotadora, así como lo fue para Massa, también lo fue para Javier Milei. Es agotador estar en campaña, créanme que lo sé. Y ganas, y al otro día tenés que empezar a gestionar. Y el tipo tiene 20 días para la transición y después para gobernar. Un país que es muy difícil de gobernar, inclusive para aquellos que ya tienen experiencia de gestión. Imagínense para los que no han gestionado absolutamente nada en su vida. Exacto. Bueno, hay que ver cómo se va dando todo esto, qué es lo que va pasando. Cautela es lo que yo le decía más temprano a Daniel Gallardo, frente a lo que se viene, y nosotros como ciudadanos también esperar eso, ver cómo se va desarrollando todo, tal cual. Pero de una vez por todas, que ojalá sea bueno. Que ojalá sea bueno. Así es. Gaby, nos encontramos mañana, ¿te parece? ¿Te esperamos mañana? Claro que sí, les mando un beso grande. Igualmente para vos, que tengas lindo lunes. Muchas gracias, como siempre, por el análisis de la realidad política argentina. No, por favor. Gracias. Era Gabriel Landart con el análisis político, lo que dejaron las elecciones, el después del balotaje.